Bueno, el escándalo que escuchó usted es el nuevo escándalo destapado en las redes sociales, Lady Diff. Ahorita le posteamos el video en @LuisCárdenasMX. Se trata de la directora, la presidenta del DIF del municipio de Pénjamo, Laura Romero Montes, que literalmente manda a molestar a su progenitora, por no decir como lo que realmente dijo, a un grupo de manifestantes que le estaban gritando y haciéndole una protesta fuera de su casa por el suministro de agua potable. Dice la directora, la presidenta del DIF, vayan a la presidencia, vayan a la presidencia, ya fuimos y no hay nadie, pues vayan a la presidencia y váyanse de aquí, no estén molestando y vayan a... a su madre. Es lo que señala la señora Laura Romero Montes, presidente del DIF en el municipio de Pénjamo. Se ve como la esposa del edil de aquella población, el edil Eliseo Leiva, desciende de una camioneta que está estacionada en lo que se presume su vivienda particular y comienza a grabar con un iPad al grupo de manifestantes. Bueno, flaco favor que le hace la presidenta del DIF a su marido, al presidente municipal, pues mandando a todos al demonio y diciéndoles, pues vayan a reclamarle allá a la presidencia, en dado caso al esposo. Muy enojada, la señora, diciendo, no tienen derecho a estar aquí en mi casa, ¿qué les pasa? Le pongo el video. @LuisCárdenasMX, Lady Diff, el hashtag. 1:37. Hoy en Twitter le estoy preguntando, ¿qué haría usted para erradicar la corrupción? Y también le pregunto, seamos un poco autocríticos, ¿qué hacemos nosotros para provocar la corrupción? ¿A poco nunca le ha dado una mordida o le ha ofrecido una mordida a alguien? ¿O una lana para que no le pongan una multa, para que le dejen abierto el negocio? O inclusive hasta en las escuelas. Hay profesores, imagínese usted, hay profesores que hasta venden las calificaciones. O sea, es un tema de agandalle que está en la sangre de los mexicanos. ¿Cómo no lo vamos a quitar? ¿No lo queremos quitar realmente? Yo creo que sí es necesario. Si queremos ser un país como el país que merecemos ser, hay que quitarnos esa sangre, ese lastre de agandalle que arrastramos todos los días. Ahí lo tenemos. Todos somos corruptos en algún momento. Bueno, obviamente hay muchísimas excepciones. Pero, ¿qué haría usted? O sea, es un problema obviamente gubernamental. Es un problema obviamente de funcionarios. Pero también es un problema de nosotros, ¿no?